Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro debate en directo. En esta noche también de Oscar. De la ceremonia de los Oscar Y ahí está Joker. Bueno, para este debate de Ave de Presa, película de C, película de Warner Bros. película dirigida por Cathy Jan, contamos con Master Wayne. ¿Qué tal, Master? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, con ganas de volver, que ya hacía tiempo que no, que no me he pasado por aquí. Sí. Y para comentar una nueva película de DC. Así que sí, sí, nada, sí, sí, a, ver, sí, sí. a ver. Potencia, que, potencia. A ver qué sacamos en claro. A, a, a ver eh. qué sale de esto, porque. Ay, Dios mío, yo este debate no, no, no sé cómo va a acabar, ¿eh? No sé cómo va a acabar. Vamos a ver, vamos a ver, porque todavía no sé la opinión de sí, de Federico. Vale. Una, una opinión importante, ¿eh? La de Federico. ¿eh? La misma que, que, que lo, lo mismo de importante que las vuestras, vamos. O sea, que... bueno, 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 va, Pero vamos, va, va a estar interesante, tengo curiosidad. Va, va a estar interesante, a ver, qué sacamos, es que, a ver qué sacamos de esta película. Bueno, Master, eh, si no lo sabéis, él tiene su vida ya su crítica. Su análisis de Versus Prey a vez de presa, así que podéis ir a su canal y echarle un vistazo a su vídeo. Del todo interesante. Y Federico, pues realmente. A ver, eh, Federico, ¿a ti qué te pareció? Luego Master, si quiere, él nos comenta que, por pues lo que ha dicho, su crítica, pero Fede, a ver, vosotros ya sabéis mi, mi opinión. No quito una coma, no cambio mi opinión. Me sigue pareciendo lo que me sigue pareciendo. Me encanta Margot Robbie como Harley Quinn, la escena de acción, pero la película me parece bastante, bastante floja y que va de más a menos. Ahora, Federico, que nos cuente. A ver, Federico. Bueno, yo, yo creo que es regulera, por usar una palabra de moda, es un poco regulera. A ver, hay cosas que me gustan e incluso te diría que me gustan bastante, sobre todo eh, Margot Robbie como Harley Quinn, creo que son, en eso estamos todos de acuerdo, pero no solo la interpretación de Margot Robbie, sino la utilización del propio personaje de Harley Quinn, la idea de que la narración esté como dentro de su cabeza y se adecue un poco. El problema es que eso no, no lo mantiene toda la película, pero, pero cuando eso ocurre, yo creo que la película gana. Es decir, ese, ese comienzo con la animación, la voz en off, todo eso, a mí me enganchó y digo, ah, pues esto va a estar bien. El problema es que no mantiene eso. El problema es que la película no sabe a qué quiere jugar. Porque parece que quiere jugar a ser la película de Harley Quinn desde eh, de dentro de su cabeza, y de repente. Se empieza a meter en escenas como de, de un thriller barato, normalito. Todas las escenas de Rosy Pérez en la comisaría, las Madre escenas de, de Canario. Es que, es que yo creo que esta película, a ver, el error de esta película es que para mí han, han metido dos películas en una. Han metido la película de Harley Quinn con la película de las aves de presa. Y las aves de presa no le importan un carajo a nadie. nadie a nadie. Esta, esto es así de crudo, esto es así de crudo. Yo creo que tenían que haber hecho en la película de Harley Quinn. Entonces, eh, a ver... Es la película otro, de Harley Quinn, no nos engañemos. Sí, ¿eh? claro. Hay otras cosas que tampoco están mal. Eh, mm. A ver, el, el, el villano apunta cosas, pero tampoco mm. termina de estar. Tampoco termina de estar. Pero yo creo que Huntress es un personaje que sí que, sí que me ha... Hay cosas ahí que decía, este personaje puede estar bien, pero el problema es que es el personaje al que le dedican menos, menos tiempo y al final ver, se, queda, se queda un poco también en agua de borrajas, ¿no? Entonces, bueno, una sensación un poco eso irregular. Hay escenas de acción que están muy bien. Eh, hay otros momentos que no. que están rodados de un, de un modo un poco. Eh, un poco barato, digamos, no por presupuesto, sino, sino que sin mucha imaginativa y, y no sé, una película muy irregular, muy irregular. Yo no, no, no es el desastre que, que podíamos pensar cuando alguno de los trailers, yo creo que no es, tampoco diría, no es, no es una película muy mala, pero, pero no es una buena película. Mm. Por cierto, tengo que decir que no está Jigger y, y que nadie piense que Jigger... Tiene problemas, que por eso no, no está haciendo vídeo. He hablado con Jigger y, bueno, ya os comentará él cuando, cuando quiera. Pues una buena noticia, una buena noticia, pero eso son cosas de él. Pero no, nada malo le ha pasado y su ausencia no es debida a, a ningún problema. Así que la gente que esté preocupada, pues que sepa que, que todo va muy bien. Eh, Master Way. Sí, pues a ver, me, me, me hace gracia porque cuando, cuando hablábamos de esta película, de los trailers y tal, parecía que, que yo era el único que, que la defendía así un poco más, tal, que, que creía... Y creo que, que me ha gustado menos que a Fede, incluso, porque... Uy, tú estás porque, porque dices que, que, que es irregular... Sí que es... A ver... Oye, voy ahí ya el agente de Warner Bros. ha cortado la conexión. A ver, vuelve, vuelve, vuelve Master... Ah, sí. Sí, de Warner ha cortado ahí tu conexión. Sí, ha regresado. Vale, vale. No, que decía que, que sí que estoy de acuerdo, por supuesto, en lo de que Margot Robbie como Harley Quinn... Yo cuando la veo, veo a Harley Quinn en todo momento y eso es, es, un, es un acierto de la película. Pero sí que era, es exactamente como, como parecían los trailers para mí en, en cuanto a que los demás personajes es que son... O sea, cuando no están retratados muy pobremente... O la, o la actriz. Estoy pensando, estoy pensando en, en el caso de, de Rosy Pérez que, que, que el nivel de la actuación, vamos, a mí no a mí no, no me ha parecido que estuviera, estuviera acorde en una producción de, de, este, de este presupuesto y tal. Sí, que si, si tengo que rescatar alguna de las aves de presa, me quedaría con, con Canario Negro, que aunque. Um, aunque, bueno, la actriz tampoco es que sea ninguna maravilla, pero por lo menos sí que se le nota que, que por ahí puede haber tenido más interés, pero luego al, fi al final, y lo de, lo de Huntress, creo que para mí es el peor caso, porque es que para mí no, no aparece prácticamente, no, o sea, ¿cuántas líneas de diálogo tiene, tiene la película? Prácticamente no, no tiene ninguna importancia y, y está, está puesta con calzador, o sea... Se ven tanto las costuras de que hay que unir a este grupo, o sea, como película de grupo me parece que está mal. Muy, mal, muy mal estructurada eh, y tal, ¿no? Y luego los villanos, eh, me quedo con Víctor Sass, eh, casi me parece el mejor personaje de la película junto, junto a la propia Harley Quinn, porque creo que ese toque de amenaza sí que me lo transmite, es el... Mesina, ¿no? El, el actor este. ¿Chris Mesina? Ese, Chris Mesina, me, me gusta bastante. Y, y, y esa dinámica de la pareja, de la pareja gay. De que ellos dos, con... está bien. A mí de ellos dos, me, me gusta. Pero Iwan pero McGregor va a ratos, porque hay veces que me gusta, pero hay veces que su papel de. <laughs> pues, Hist histriónico. Eh, histriónico eh, es como si no estuvieran los momentos que tiene que estar. No sé cómo si sí, me explico, pero, pero como que como que estuviera un poco forzado. Yo creo que ni él mismo tenía muy claro qué tipo de personaje era y, y, y creo que mete grititos cuando, cuando a lo mejor no tiene sentido ninguno. Tiene el nombre Eisenberg. Sí, no lo sé. Sí, <laughs> sí. Y para mí es un problema sobre todo de, de guión en, en lo principal. De, es el problema de esta película porque sí que es verdad que en eh, las escenas de acción sobre todo me quedo con... La que eh, para mí es la mejor es esa que tienen en la comisaría de policía, pero, pero esa que tienen en la sala de pruebas, esta con luz cálida, que, que va con Cassandra Kane. Bueno, ahí. Bajo sí el que, agua, todo eso sí que se nota que reparten unas leñas ahí bien dadas. Esa es la redacción, sí que me han gustado. Y la de los patines mm. y tal, creo que está bien eso. Pero al vale. final es que, es que la, la, la. Yo estaba deseando que acabara, sinceramente. <laughs> Totalmente no. de acuerdo contigo. Es la primera vez que tengo ganas de que saquemos una película sí. del DCU. Fíjate lo que te digo, porque es que la película va de más a menos. Concuerdo con Federico que el comienzo es maravilloso con la animación. Hay soluciones visuales que están muy bien, lo de la tostada esa que se quiere comer. Y, o sea, ah, sí. y, y Harley Quinn está fenomenal, ella, o sea, Margot Robbie. Es, es que ves que ahí está ahí está el corazón de la película pero luego tratan de meter a las pájaras de cuenta estas y las van metiendo de una manera, bueno, la, 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 la Rosy, la Rosy esta, la, la René Montoya, que la mete, que parece es un telefilm, porque es que parece un telefilm, las escenas de ella en la comisaría, digo, pero bueno, es bueno, la misma bueno. comisaría del de, 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 bueno. de Menofestil y estas películas de Bombi Superman. Es que es, que, es que es una cosa, es, de, es televisivo, es puro televisivo. Totalmente televisivo, los diálogos, la interpretación de ella. Sí. Además, el, el, la historia del guión es que es una, un absurdo absoluto. No, no. Es, es que no, no, yo de verdad parece que está viendo una, un, un telefilm o una parodia o algo así. Porque, y, y os habéis dado cuenta, vale, el tema de el te, este es un tema aparte, vale, el de los hombres, porque aquí es que es, todos los hombres son malos. Hasta me han dicho que la mujer esa que va con el coche también es un hombre. No sé quién, y, y el chino ese es un vídeo con spoilers, cuidado. Cuento tres: uno, dos y tres. El asiático este que las mete en la, en la casa. Que las cubija, sí. es que luego las engaña también. Que yo sabía, sabía, sabía el giro, porque digo, o sea, te lo prometo, ¿eh? yo, yo eh, mientras estaba viendo la película pensé, no puede ser que este sea tan bueno. Porque... Todos, son, todos los hombres <laughs> pues son malos. Además, que él, él es como una figura paterna, o sea, que lo que te está diciendo la primera no te puedes fiar no ni de tu padre, ¿no? Si es un hombre. La verdad es que yo siempre digo una cosa, que a mí, sí, de verdad, sí. que a mí los mensajes sí, eh, sí. feministas, ecologistas, a mí todo, a mí. Me vale cualquier mensaje que se quiera incluir de derechas, de izquierdas, de centro medio pensionista. Yo lo que busco es una buena película. Y si no, quieres no, meter sí. un mensaje sí, sí. Que, que esté bien integrado, bueno. y a mí, ojo, y a mí, un mensaje de, de igualdad y de, y de potenciación de la mujer, a mí me parece un mensaje positivo, sí. pero hay que hacerlo bien. Y en esta Wonder película, woman, no está Wonder bien woman. hecho. Claro, Wonder Woman, por ejemplo, o Mujercitas, que la he visto hace poco y me ha, me ha encantado. No, está bien, ¿sí? Pero en esta película, el problema es ese: el problema es que eh, es, es muy maniquea, es como que, que, que todos los hombres son. Es verdad que, que. Es que le quita el puesto del trabajo a René Montoya también otro compañero. Sí, sí, no, no, todo, 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 sí, sí. Pero, como... pero, no, y, y, y te voy a decir más: incluso insinúa. Que los planes del Joker no eran de él, sino que, que eran suyos realmente. O sea, sí, sí, que a ella se todo, le ponen la, los más brillantes. ¿eh? O sea, todos los logros de los hombres en realidad en esta película, en, en realidad es que se los. Porque también el superior de, de René Montoya le quita el mérito de tal. O sea, todo. Es que, todo es vamos así. A ver, es que se puede hacer una película con, es que es... con. Hemos visto un montón de películas con heroína fuerte. Wonder Woman, no nos que es, coño es que su, es que es como que te dan ma, mazazos en la cabeza, te lo tiran a la cara, y, y es que o como su, mensajes subliminales, son como mensajes subliminales de chicas, te, os tenéis que ir a la calle, tenéis que formar un grupo aquí, pero es que qué mal está formado el grupo, es que es una mierda, es que es una mierda cómo forman el grupo, tío, no. es como, como, sí, como es añaden ese. a la René Montoya que la mete un golpe, la tira por la ventana y en el circo que llega ahí allí y, mal, y luego relativamente... vuelve y ya son amigas todas. Es que narrativamente se ve que han tenido problemas en montaje y que ha habido rechuzos y tal porque, por ejemplo, lo de que eh, la película va muy bien de ritmo hasta que, hasta que Harley asalta a la comisaría y cuando está en pleno asalto a la comisaría de repente te dice, bueno, eh, ahora os tengo que explicar cómo... y de repente hace un flashback que te vendré? empieza a contar la historia de Canario Negro y ahí la película hace... ¡brum! O sea, de, de repente dices este bajón de ritmo en medio del de, de asalto a la comisaría. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eh, tiene toda la pinta de que eso estaba contado por orden cronológico. Ese flash, en realidad, estaban las escenas puestas antes del asalto a la comisaría y se dieron cuenta de que la película eh, era un rollo hasta que llegaban al asalto a la comisaría. De que, de que, de que, de que, claro, y entonces han dicho: Pues vamos a hacer que la acción llegue antes y esto lo contamos después. Pues no. Es que tampoco funciona así la cosa, porque es Mira, que lo que hace, lo que hace, lo que hace pues, es como, como darte, darte bajón. Entonces, tú pero, lo que tienes pero, que hacer pero es, ¿cómo, cómo es, se puede, resumir más lo, lo que está ahí contado. Y ¿Cómo se puede decir que esta película está a la altura del caballero oscuro o oh, Joker? Por Dios. No, no, si, sí, sí, sí. si lo grave, lo grave de esto, lo grave de, la, de Esto para que la gente nuevamente eh, tome nota de Rota en y estas cosas. Es decir, esta película que tiene un sí. ochenta y tantos sí, y, y, y Joker. Que es la película del año, tiene un 68. Entonces, vamos a ver. Y, y Aquaman, que le da mil vueltas a esta, tiene un 65. Bueno, y sí, que bueno, si bueno, era bueno, bueno, muy bueno, normalita, bueno. tiene un 90. Entonces, Vamos a ver, y hay que decir otra cosa, han salido ya las cifras del primer fin de semana, un desastre. Que la gente está hasta <laughs> en los Estados, huevos, tío. En Estados que... Unidos ha hecho 33 millones, 80 gente, en todo mira, el mundo. Y tú que no te has visto Black Christmas, y tú que no te has visto las, lo, Los Ángeles de Charlie, y tú que no te has visto... Eh, eh, me llevo tragando mierda de esta, estoy hasta los huevos, y no me vale que me lo adornen con la escena, con el chat de y con su decenación, porque esto ya parece John Wick. Te he visto al principio cuando dice, es que todos me persiguen, y todos me... Y digo yo, pero ¿qué esto es John Wick? Es ¿Esto qué es? Del, eh? cuando ella sale corriendo y la empiezan a perseguir y sale uno por ahí y sale otro por ahí. digo, ¿esto que es John Wick? O sea, mm. yo es que, vale, la escena está muy bien. La especialista que dobla a Harley Quinn, esa con el bate de béisbol, eso está increíble. Pero es que yo, yo digo una cosa, ¿esta película tiene emoción? ¿Esta película tiene epicidad? ¿Esta película tiene, tiene alma? Es... ¿Tiene más profundidad? ¡Que no tiene nada! Es ¡Que es una mierda! Es como un, es como un caramelo muy bonito, eh, pues como Harley, que va vestida muy yo, bonita, yo... ¿eh? Yo iba un poco más allá, yo, yo lo que quería decir era, vamos a ver, después de Justice League, cuando trajeron a Walter Hamada, suponíamos que el giro iba a ser a alejarse de, 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 de aligerar el tono y tal, y estoy viendo que no, porque vamos a ver, si lo pensamos un poco, Aquaman viene de la, del régimen anterior, del régimen de Snyder, de cuando estabas. Snyder. Todo lo que tiene que ver con el Snyder, no, pues. el productor ejecutivo, ha sido más o menos interesante. Joker no quiso que se hiciera recordemos el artículo que salió no, que, que lo dijo el propio, el propio Todd Phillips Walter sí. Hamada no quería que se hiciera Joker y Joker se hizo al margen de Walter Hamada entonces Walter Hamada ha sido responsable básicamente de Shazam y de esta Versus Prey por ahora también, dos películas que de repente de repente a rotten tomatoes les encantan porque estas películas así de, 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 de sustancia poca parece que es lo que le gusta, ¿no? Entonces, un noventa y tantos, un ochenta y tantos. ¿Pero qué ha pasado? Que ha llegado a la taquilla Sazam y ha hecho solo 300 millones. Esta no, puede que no llegue ni a 200. Entonces, mientras que Joker ha hecho mil y pico, Aquaman hizo mil y pico. Entonces, vamos a ver, señor Hamada, señor Warner, señor DC. Es decir... Eh... ¿En qué hay algo? Míreselo, míreselo. Este, ¿no? este plan, este plan del aligeramiento, es, es que esto no es así, esto no funciona así. Claro, es que es un, es un falso, es una falsa R. Es, una fa es tan falsa como, como la mierda esa que dispara ah, en la comisaría. ¿Qué cojones dispara esta unos tubos como de pintura a, a los policías? Es que es y igual y de falso todo. Que de y de no se come, joder, que de las notas de rotten tomitos no se comen joder. Que las notas de rotten tomitos no se comen. Que el cuadrón suicida hizo 750 millones. Y es una película que, que, que para mí era la, era la peor historia de DC y que, y, que, y que le veo muchos problemas. ¿No te parece película, mejor? Pero es una película que, que, la gente le, que la gente fue a verla. ¿No te parece mejor película que esta, teniendo los problemas que tiene? Más, ¿O por lo menos que tiene un poquito más de sustrato los personajes, te, te resultan más interesantes? Yo, yo, yo creo que tiene... Al, lo que, yo creo que el problema de Squadron de Suicida es que me tiene me algunas me, cosas me. que son mayores cagadas que las que hay en Birds of Prey, alguna como lo de la bruja y todo eso, pero... Como película, yo prefiero ver Escuadrón Suicida que ver of Play, porque tiene cosas mejores. Y tal luego que yo... lanza perfectamente con el DCU porque es que aquí del DCU de Batman han metido la hiena, es decir, eh, ahí os dejo a Bruce Wayne, es una hiena. Bueno y sale sale el cartel de se busca en la comisaría de, del Capitán Boomerang. Ah, sí, ¿eh? sí Boomerang. Que dice Ya este lo conozco yo. Sí. A ver, Master, que ibas a decir algo. No, que, que tal cual. O sea, suscribo lo de que sobre todo es que si, si me dices ponerme, o, eh, ponerme otra vez esta noche o escuadrón suicida versus prefiero escuadrón suicida, pero vamos. Sí. Y, y Shazam me parece que eh, para mí es muchísimo mejor que esta. Vamos. Sí. Y, y, y tiene mucha Creo... más sustancia y los sí. personajes más sí. desarrollados y interesantes. Sí, no, 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 yo, 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 ojo, que yo no, no quería poner. Ah, para mí, Shazam es una película disfrutable, pero. Pero bien, sí. justita Sí, pero está bien, sí, no, bastante mejor. Lo que has dicho del flashback eh, tiene mucho sentido, pero fíjate que yo, yo cuando lo vi pensaba que estaban intentando recrear eh, yes. lo de Deadpool, porque como, como aquí parece que quieren ir en esa dirección... Si os acordáis la estructura de Deadpool que estaba todo alrededor de esa persecución en la autopista y a base de flashbacks, pues yo digo, uy, parece como que están, están intentando complicar esta trama más de lo que deberían, eh, pero, pero sí que puede ser muy bien lo que has dicho. Eh, sí, pero, pero es no, que Deadpool. En, en Deadpool funcionaba muy bien porque se veía que sí. estaba escrita así la película. Aquí tiene toda la pinta de que es un, eh, un, una solución de montaje. Sí. Eh, claro, no, con voces, daros ¿no? cuenta claro. daros cuenta una cosa, que lo que se, se rodó, como los resorts que hicieron, eso fue el final, que se veía uh -huh. la niebla esa, y la, la, o sea, todo el final lo uh -huh. re-rodaron, lo, 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 monta lo hicieron nuevo. Todo eso de la muerte del personaje de Guamagregor. Gregor... Vaya tela esa muerte. Sí, reshot ¿eh? todo. Uh -huh. O sea, vaya mierda de muerte, vaya mierda de muerte con una granada, es que, es que dices qué mal, tío, si es que no dice, no hice nada, es bueno como una cicatriz ahí de ¿no? mierda. Y además cargar, cargarse a un villano como Black Mask, así de buenas primeras. No, que podían haberlo dejado porque es muy interesante. Al comienzo, a mí al comienzo me ha gustado mucho los gestos, cuando está con el, con el otro, con su compañero, que, que, que cómo les corta la cara, la, la, la la cara, cara. que está genial. o sea oh, Eso bueno. he dicho, qué bien, qué bien, el malo este. Me, 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 me da miedo a ver qué, qué, qué va a hacer. Hay un momento que parece que le va a cortar la cara a Harley. Pero, mm. pero luego es que todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda y todo termina en el circo ese donde los hombres llevan máscaras para no identificar a los hombres y René Montoya da hostias a gigantes. Sí. Es que la película ya es un despropósito sí, absoluto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si Harley Quinn, vale, yo, yo me creo que Harley Quinn en la, en la escena de la comisaría... Pelea contra tíos como armarios y, se lo, y, se, y puede con ellos. Vale, me lo creo porque, por, porque es una tía, es Harley Quinn, es, vale, es un personaje especial. Pero llega René Montoya, que es una policía cincuentona borracha, y le y, le, y, 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 y tanta cara en la pelea a Harley oh, Quinn. Ella. Dices, oye, esto no esto no me cuadra a mí con lo que me habéis enseñado antes, ¿no? Y luego eso, luego, hombre, se monta este un ejército ahí de tíos enormes, que es decir. Además, es un poco, es como este, este feminismo malentendido, que es decir, estas tías pueden, pueden eh, pegar como, como cualquier, pero, pero si no es creíble, ¿por qué es tan, ¿por qué es tan importante que, que tengan fuerza bruta? ¿Sabes? ¿Por qué es tan importante equ, equipararlas al hombre en fuerza bruta si no es creíble? Pues no, que resuelvan, la, que resuelvan la situación de otra manera, que, que, que resuelvan la situación con fuerza cuando sean cuando, en ciertos momentos, con agilidad, con, con inteligencia, pero que se pongan a ir a repartir a estos tíos, es que, es que no te lo crees, claro. Es que la película la... Es, es, es del todo menos inteligente en, en los últimos actos. O sea, en, los en el tercer acto la película ahí es como para preescolares, para no sé, como ver un festival de, del humor es incluso cómico, todo paródico, es que ves a esta cayendo por el tubo col, col, matando a uno así y sale la, sale del tubo y dice, uy, eres, eres muy dura, uy, 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 no sé qué, no sé cuánto. Es como un grupo de como dice ella, no fiesta de pijama y no sé qué, es como ¿No os estáis tomando en serio la película? O sea, habéis acabado esto de cualquier manera. Ya. Hombre, es muy inteligente el comienzo, ¿no? Yo creo que es muy inteligente el comienzo. Mm. El, el ritmito que tiene, cómo ella comenta las cosas, las soluciones visuales. Pero es que mm. todo eso es como a ya dice, mira, eso no nos interesa. No te enrolles, Charles Boyer. Haz otra cosa. Queremos, queremos aquí. Hay más acción y no te compliques mucho. Pero es que son dos películas en una. Yo veo dos películas en una, ¿eh? Sí, todo, todo el tono yo creo que va por el sentido de decir. Somos chicas y vamos por ahí con el coche y atracamos un supermercado, ¿sabes? En plan, que le tiren a un tío por ahí. Pero, pero tiene que ser un tío, ¿me entiendes? No, no puede ser que sea una cajera. O sea, está todo, todo orientado a eso. O sea, en, en realidad es como una fantasía así de, de niñas. Eh, camberras o algo así, no sé cómo, cómo explicarlo, pero, no. pero está, está orientado así. O sea, y, y a mí realmente eso, a ver, yo no soy el público de ese tipo de película, pero es lo que habéis dicho, en realidad también defiendo que pueden existir películas para ese tipo de público y pueden ser también divertidas, aunque no sean, aunque no estén pensadas para mí, igual que también tenemos... Películas fantasías para, para hombres, también tenemos películas, ¿no? En realidad tenemos eh, James Bond, por ejemplo, que lo dije no, en mi crítica, pues es como una fantasía, es la fantasía en definitiva, pues, pues un tío que toda la todas las tías con las que se encuentra James Bond caen a sus pies. Pues uh -huh. eso, pues es como que entra dentro del juego de, 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 que, de que el público de, ese, de las películas va a disfrutar viéndolo. Uh -huh. O sea, Pero o sea es que... realmente eso no es que sea el problema, uh -huh. para mí es una, un, sobre todo un problema de que. Aun siendo ese tipo de película, es, es que es mala. Es mala. Ese o es el problema para mí, realmente. Yo sí que me esperaba este tono de chicas al poder, lo esperaba antes de ser. Sí, pero dentro de una película, con un poquito de claro, un poquito de, de, Es que de verdad, hay personajes que es que. Eh, mmm, yo creo que hay una, una línea argumental con el personaje de René Montoya y, y lo que es la policía, que, que es que es tan mala, es tan mala sí. esa trama que te daña todo. Eh, ¿No te creen nada cuando hablan de vamos a ir a por esta? O a la asiática, el tema del, el tema del, del diamante de mierda. Que eso, Federico, decían que antes, antes de los cambios, uh -huh. decían que es que dentro de los, de los diamantes estaban, ahí, había fotografías del pene del malo. ¿Vale? Uh -huh. Eso era lo que decían. Entonces, no sé si Me lo han acuerdo. cambiado y han metido. Lo de la familia esta, que si te, si te das cuenta parece un poco metido ahí. Así no te lo muestran dos veces el bueno, asesinato de los padres. Mí, para mí el, el diamante como MacGuffin tampoco me parece, quiero decir. Y, y yo, yo de hecho yo creo que, que esta película podía haber sido simplemente la emancipación de Harley Quinn y sí. entonces toda la historia de cómo ella eh, se queda eh, sin el respaldo del Joker y tiene que hacer algo para Black Mask para evitar que y entonces encontrar el diamante vale y proteger a, a esta chica lo que sea, ¿no? Eh, y, y bueno, incluso a lo mejor podía haber metido un personaje de estos, ¿no? Es decir, la, la Hunter es esta que yo creo que, que ya te digo que, que, que tenía mm. posibilidades. El problema es que, el problema es que no, mm. no, lo, no lo desarrollan nada, es pues la que menos sale, ¿no? Pero, ha perdido mucho esta actriz. Después de haberla visto en la de Will Smith, mm. la de la de los clones. Y esta. Desde que la vimos en la de Cloverfield esa, la de mm. eh, calle Cloverfield esta, ¿no? La de. Sí. Monstruoso, ¿no? No, la segunda, la segunda, la de que están bajo con el John Goodman, que es genial. Ah, ¿no? ah. Pero bueno, que, que pasamos, lo que tú, es lo que decíamos al principio, son dos películas en una. Hay una película que a mí me interesa, que es eh, el rollo Harley Quinn, eh, lo que tiene ya montado en la cabeza, todas estas escenas, y de repente cuando entra. Este drama policial eh, televisivo de Rosy Pérez y Canario Negro y, y todo esto, es que la película se derrumba. Es decir, si está contando la historia Harley Quinn, no me metas escenas que ella no podía haber visto. La escena de la Rosy Pérez con sus jefes y tal, olvídate de eso. O sea, céntrate en contarme esta historia de ella, que además es que es ella la que quiere ver la gente. Y luego lo que, lo que has dicho antes de la R. Es que es totalmente, es una R puramente R. promocional, subiéndose a la, a la ola de las que, de, pues de Logan, Joker, Deadpool, todas estas. Pero eso es absurdo, porque esas películas tenían que ser R, por cómo son esas películas. Es decir, Deadpool es eh, chistes de pollas y, y ultraviolencia, ¿no? Eh, eh, Joker, pues solo por los temas que trata y cómo los trata, tiene que serlo, ¿no? Uh -huh. Pero esta película. Vamos a ver, si Harley Quinn le gusta mucho a, la, a las chavalas jovencitas, y además es un personaje totalmente cartoon. Es decir, entonces, eh, ¿para qué me tienes que meter un plano en el que se ve que le sale sangre de la boca a un tío? Si quitas ese plano ya no es R, si quitas las palabrotas, se, se, se hartan de decir la palabra fuck en, en, la, en la película. Y ya con eso, entonces, como que le, es como... SR para, para, para vender que, que es muy rompedora y tal, pero, pero no le hacía falta. Entonces, yo creo que, que, que con el fracaso en taquilla eh, se demuestra que les ha salido el tiro por la culata, que en realidad esta película lo que tenías que haber sido un PG 13 igual que Escuadrón Suicida. Y, Espérate. Y los, los Te voy a decir chavales. una cosa: esta película tiene mala taquilla, no porque sea mala, que lo es, sino porque la gente está cansada de la misma mierda. Y se huelen la tostada, no de que la película vaya a ser mala, sino que les están lavando el cerebro y a la gente no le interesa esto, lo sienten como ah, como que ah, como que no, no te atrae el producto. Yo, no, un... yo, yo creo, creo que, que sí. son varios, yo creo que son varios factores. Yo creo que ese puede ser uno. También yo creo que en la, eh, para empezar la promoción, empezando por el título de la película es un error. Es decir, no, no, me, no lo titules a ver Eso de, de presa, emancipación. emancipación. Pero lo, lo de la emancipación de Harley Quinn, que es como. Eso ya no lo la, la gente lee aves de presa. La gente llama esta película aves de presa. Entonces, tú estás dando a entender que esto es como una especie de, de escuadrón suicida cutre, porque no está Will Smith, porque no está el, un tío que es un cocodrilo. Es decir, tú ves ahí a tres pavas con un arco y con, una, y con unos pantalones y, y, una, y una policía de mediana data y dices y, y, y entonces parece como que Harley Quinn es una más de ese grupo y dices, a mí esto no me interesa entonces no vendas eso P vende la película de Harley Quinn llama a la película la emancipación de Harley Quinn y ya está y olvídate de estas tías es que pero pero no solo eh, titúlala así sino haz la película que vaya sobre eso como has dicho es porque que no tiene además, la... claro, claro, yo creo atos, ¿eh? yo creo que que lo que le hubiera venido genial a esta película que además coincido en, en que lo de la emancipación de Harley Quinn me parece un tema interesante que podría haber dado para una película muy interesante también y aquí hace falta o sea yo he echado de menos a Jared Leto en algún momento también menos mal que no lo han metido porque si no también se lo cargan se ríen de él no 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 que mejor no salga Jared Leto yo creo que se ha librado menos mal que no sale que han bueno, eliminado para... la escena esa que habían rodado sí al principio de la película la escena en la que ya le tiran a la calle Parece que es la localización donde vimos aquellas fotos, ¿no? De, de Jared Leto. Bueno, no era Jared sí, Leto, sí, era un doble. Por la, de yo no sé si por la reacción al, al cutre cameo de Superman en Shazam han dicho, mira, mejor lo quitamos, yo creo que está bien. Que por Pero cierto... Sí. Si veis la, las escenas de animación, ese Joker que sale en las escenas de animación no parece el de Jared Leto. Es como, como el Joker de los cómics, realmente. Tampoco es el de Joaquin Phoenix. Es, sí, es el... También el dibujo que tiene, que <laughs> tiene pegado a la pared, tam, ¿no? También es, eh, también es como el, el Joker... Sí, es como la... que quieren hacer un flashpoint aquí. Vamos a olvidarnos ya del Joker y ya no es importante y otra cosa mariposa. Pero, es que Mariposa. Sí, en las fotos esas, si os acordáis, era el, el Joker de Yarel Leto, claro, aunque no era el actor, pero era con la camisa que llevaba las, las cadenas y tal. Entonces, yo no sé si en, en, el, en el tiempo, claro, entre que rodaron eso y ahora, se ha estrenado el Joker de Joaquín Phoenix. Entonces, yo no sé si el Joker de Joaquín Phoenix ha sido el último clavo en el ataúd del de Jared Leto. Puede ser, pero yo creo que independientemente de temas de actores, de que Jared Leto tal, Jared Leto cual, a la película le hubiera venido bien que tratara más sobre eso y que apareciera mm. Joker. O sea, sí. el Joker que sea, me da igual. Pero alguien, porque, porque ha habido algún momento incluso que, que eh, rescatan metraje de Escuadrón de Suicida, como cuando está en, el, en, el, en la, la piscina esa de, lo, de los químicos. Y es como que deliberadamente no, no lo sabe. No sale, pues por, como habéis dicho, que no habían querido que saliera. Pero, pero la película, si, si hubiera ido más sobre eso, pues eh, creo que hubiera sido más interesante y haber quitado todo lo de Red de Montoya y. y, sí. y demás. Yo creo que es un poco también. Hay mucho refrito, ¿eh? Aquí, hay mucho refrito. Porque esa escena de la explosión es como la de. El caballero oscuro cuando revienta sí. el hospital sí, caminando. También. Y Creo... luego tiene lo de Terminator. O sea, sí. hay muchas cosas por ahí que han utilizado. Creo que lo gracioso de, de lo de la idea de la emancipación es que realmente Escuadrón Suicida, tal como lo había planteado David Ayer, su versión, contaba ya la emancipación de Harley Quinn. Porque en la película sí. el Joker intentaba matar a Harley Quinn, la tiraba del helicóptero, Harley Quinn se quitaba el, el collar del Joker. Que eso estaba en la película, pero con otro sentido. En la película de David Ayer eh, significaba que ella. Y entonces cuando aparecía el Joker al final y se enfrentaba al Escuadrón Suicida e intentaba llevarse a Harley Quinn, Harley Quinn se ponía del lado del Escuadrón Suicida. Entonces, el Escuadrón Suicida iba a ser ya esa historia, ¿no? Lo que pasa es que con los, con los reshoots y tal, pues lo convirtieron en la. en una pareja romántica y ya está, ¿no? Y, y sí, es, es lo que. Tenían que haber hecho. Yo creo que, no sé si es que Amargo Robbie le dio, ¿qué te voy a decir?, eh, un poco de pudor que la gente dijera, pues ha montado una película legocéntrica esta para hacer de. Pues mira, sí, montatela, o, 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 o haz, mira, puestos a hacer algo, pon, 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 haz Gotham City Sirens, porque ¿Sí? tienes do, do, otros dos personajes increíbles, bueno. como son Catwoman y sí. Poison Ivy, busca dos pedazos de actrices y te montas una película que, que, que interesa ver. Pero claro, traer aquí hacer... a, a, a tres actrices reguleras mm. y, y montarte aquí y, y un equipo de con, con medianías... Es que, es que... Dicen pero... dicen, dicen que a, que a Gavin O'Connor le robaron las ideas que él tenía para su película mm. que iba a hacer. Se las robaron para esta. Para... Él iba a hacer Escuadrón Suicida 2 en principio, ¿no? Y... Sí, pero me parece que había cosas que... Porque en Escuadrón Suicida 2 pudieran haber tirado también por la emancipación y la sí. salida de... Y entonces, este, eh, no sé si, lo, si dijo algo esto, pero eh, yo, yo creo que estáis hablando de, de que hubiese sido más interesante o que ella no ha querido arriesgarse. Si te fijas al final de la película, cuando dice, y se convirtieron en aves de presa, es como que ella no está. Claro, claro, ya no de las aves de presa. Estas claro, es a claro. lo mejor no vuelven a salir en ninguna película. Aquí las tenéis las aves de presa, pero vamos, que si no hacemos más películas con ellas, yo estoy, yo estoy a mi bola. Y al claro. final es como Harley Quinn y las aves de presa. Pero a alguien, señores, a ustedes les importan esos personajes si no está Harley Quinn, ¿alguien va a ir a ver una película? Ave de presa 2, sin Harley Quinn, o es que se vaya a juntar con ellas para las misiones? No, nah, es que mira, eh, yo, yo, si estuviera aquí, Carlos, eh, hablaríamos. Es que eh, realmente, además, eh, el grupo de aves de presa, pues, pues ha habido varios personajes que han pasado por él, y, y, y no. se podía haber hecho otra otra versión mucho más. Que al final son, son do, dos superheroínas y, y una y la poli está. Entonces. Por ejemplo, en aves de presa podía estar Batgirl como, como en su papel de Batgirl o incluso como oráculo, es decir que, que se podía haber hecho otra cosa. Y, y yo no sé si, si querían presentarlas aquí y luego eh, hacer la película sea Batgirl que está en proyecto y y, que, y luego meterla sí. en las aves de presa, pero yo con este fracaso yo no creo que a estas tías las vuelvan a, a sacar. ¿eh? No. Yo creo que Harley Quinn sí, porque es un personaje que ellos eh, saben que tiene potencial y que. En el Escuadrón película, Suicida vamos a ver. De, claro, de, de, y la veremos en el Escuadrón Suicida de James Gunn. De de James James. Gunn. Pero, pero se, se cuidarán mucho en la, en la próxima película de Harley Quinn de, de que sea algo mucho más centrado en ella. Y, y que no sea tan. Sí, es que eh, Margot Robbie que hemos dicho todos que nos gusta como actriz, como actriz genial, pero como productora un desastre, porque por las decisiones eh, tomadas en, en la producción de esta película. Y para mí que, que ha sido, a ver, no lo sé, eh, pero especulo que, que puede haber sido adrede lo de, lo de traerse a estas Mindundis para, para tenerlas alrededor, para que nadie le haga sombra a ella. Sí. Pero al final sale perdiendo porque, porque hace que la película sea peor y que tenga menos taquilla, y al final es, es perjuicio para, para el propio film y para ella. O sea que, que es un, una decisión incomprensible, la verdad. Sí. Y sí. Sí, sí, es que es eso: si quieres ser la estrella de la función, pues no te quedes a medias tintas. Claro. Eh, convierte a, a Harley en la protagonista. Es Podría haber sido, si tiene, si tiene una serie de animación y tiene una serie de cómics claro. y tiene, en la que ella es la protagonista, pues hace una película de ella, ya está. A mí ya digo que me parece increíble la campaña de. de porque antes de verla, yo le decía a Federico por WhatsApp, oye, Fede, tío, o me decías tú, mmm, buenas notas, y tú no sé si me decías que no te fiabas, y yo dije, hostias, tío, mira, eso, esta tiene que estar bien la película, ¿eh? sí, pero te se decía... han puesto todos de acuerdo. No, pero yo te decía, te decía, no me fío, te decía, no me fío. Y es que es que de verdad, Rotten tomitos, chicos, es que volve, Es que la comparación, fijaos, es que Joker con un 68% ¿eh? Eh, está en realidad está más cerca del suspenso, porque, porque, porque el suspenso es por debajo del 60. Sí. Y entonces, Warner se tiene que plantear si de verdad el bailarle el agua a Rotten tomitos al final le ha servido para algo, porque Batman vs Superman, aunque la machacaron, hizo casi 900 millones, que para cómo se recibió la película, casi que, que se, se puede entender como, como que, que es un logro. Eh, Escuadrón Suicida hizo 750 y la machacaron también. Y, luego, y, y entonces ellos cambian a, a raíz de esto, cambian el estilo y, 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 y Liga de la Justicia se va a 600. Entonces, y ahora las que. Las que de repente Rotentomitos les gusta, que son Shazam y esta, eh, la taquilla desastrosa. Y en cambio, Aquaman y Joker, que tienen calificaciones muy justitas en Rotentomitos, pues, pues son exitazos por encima de los mil millones. Entonces, yo creo que, vamos a ver, chicos, está muy claro. Es decir, el camino es otro. Es que DC no es Marvel. No hay que copiar a Marvel y, y no hay que. ...aligerar tono, hay que buscar lo mejor para cada personaje y ya está. Y, y yo creo, yo por, por suerte, lo de Joker al final eh, queda, digamos, eh, desacreditado Rotten Tomatoes... ...gracias a, a, al reconocimiento de, 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 del mundo del cine de que, de que es una gran película... ...con ese León de Oro en Venecia, con esas nominaciones al Oscar y... y y entonces dices, mira, este, este es el camino, olvidaos de lo que se está diciendo Jamada. Si Jamada no quería que se hiciera Joker, eh, a lo mejor no es la persona adecuada para, para llevar esto. Y yo espero que Wonder Woman 84, que es la, la otra que estrenan este año, que le hayan dejado hacer a Patty Jenkins. Yo espero sí. que no le hayan pedido que elijera y qué cosas hace. No solo eso, sino que yo también espero que no hayan ido por el lado de lo que habéis dicho de, de los hombres y tal, porque lo que ha dicho John creo que tiene mucho sentido lo de que la gente está harta, porque si empezamos a pensar en la taquilla de Cazafantasmas 2016, eh, Los Ángeles de Charlie, ¿vale? hay como varios ejemplos de, de que, de que esta, esta actitud ya no hablamos, por supuesto. Porque no se trata de, de, de mujeres empoderadas o, o no, sino se trata de películas en las que en las que dejan a todos los hombres a caer de un burro. Y luego hay que ver la taquilla de, por ejemplo, Wonder Woman, película mmm, también feminista en cierto sentido, pero totalmente, totalmente conciliadora, ¿no? Con una actitud conciliadora más que una actitud de, de guerra, eh, de guerra de sexos. Ah, y, y sobre y... todo que el personaje de Wonder Woman, aunque sea la que más destaca pero no, hacen, no convierte al personaje de Trevor de, de, en, en, en un pelele, ¿no? El personaje es también un, un personaje heroico y... Pero si es que... pero Podrían haber metido es que vamos a un personaje a masculino, que hubiese, le hubiese que... dado un contraste, eso es lo bueno. O sea, si yo, si yo hago una película en la que los protagonistas se, se cagan en... Por, por poner un en, en, en los franceses, por decir algo... Pues yo podré entender que en Francia no tenga mucho éxito, aunque en el resto del mundo así. Pues aquí es lo mismo, o sea, pero, pero si, si en lo que se cagan es en, en la mitad de la población, o sea, claro. es, como, es como quitarse un montón de clientes potenciales, es que no tiene ningún sentido. Porque al final, cuando Wonder Woman la gente sabe que, que, es, que no hace eso, pues va a verla hombres, mujeres, niños, ancianos y todo el mundo. Y es más dinero para ellos. Es que, es que al final... Es que no, visto, no habéis visto vosotros Los Ángeles de Charlie. ¿Tú no, la has no visto? me he atrevido a verla. Tenéis que verla no porque es, todos los hombres son estúpidos. Todos los hombres son estúpidos. Y en esta película pasa lo mismo. Sí. E ese que, está, que le tatuaron la cara. O sea, lo reflejan, lo describen... Los policías no, todos son, todo es, todos son muy rateros. O no hay personajes son tontos, interesantes. O son malvados. Son muy, o... pero son malos, malos, malosos. Sí. El único es el Víctor que mola, pero rápidamente eh, la Harley empieza a hacer así, pi pi, 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 y ya se ha muerto. Digo yo, pero no, no lo carguéis. A vosotros nos dio la sensación que, que, que deseabais que no se muriese. Oye, no le matéis. <laughs> sí, no matéis a todo, Víctor. Un poco no de color, a que... MacGregor, no, no lo carguéis. <laughs> Era ya lo único. Digo, cuando, digo, por favor, que no esté muerto, que no esté muerto y reaparezca. Y no, y no reaparece. Y luego, ya cuando revientan, es que es súper explícito. La granada, es como que, mirad, no sabéis hagáis ilusiones. Iguamagrego no va a volver. Y además es que él no quiere volver. ¡Pum! No, mil cachos. Es como que. Mmm, y te lo puntualizas. No, nos hemos cargado a Víctor. Ya, ya, ya. ya y ahí pues va. Yo, pues ya todo lo bueno se ha ido a la mierda. Venga. Yo, yo sobre todo lo pensé. Eh, eh, con, con, con el señor ese del supermercado que no tenía culpa nada, no tenía culpa de nada, el tío, y, ¿sabes? pero es como una manera de decir, ah, es como pues eso, de, tipo gamberrada, ¿no? Es, 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 es sí, eh, pero es que está dentro de DCU. Entonces, sí, sí, a mí tonalmente, bien. tonalmente me choca un poco está estos raro. personajes, esta parodia ratera, televisiva. Ah. Eh, sí. Tiene cosas muy buenas, pero por otra parte es que parece esto una. Yo, un, creo, yo, creo, yo creo que Matt Reeves, cuando haya visto la película, cada vez que ha oído el nombre de Batman en la película, le habrá entrado un escalofrío, como diciendo, a ver si la gente se va a creer que mi película va por este rollo. Ah, bueno, Federico, que es que fíjate, si me gustó poco la película, que es que no me quedé a lo que había detrás de los créditos. Mm. Digo, tengo que salir del cine corriendo, corriendo. No la, no la viene ahí más pagando y con el cubo de metal que lo tengo por ahí. No sé ni dónde poner el cubo este. Pero tú te quedaste. ¿Tú qué viste? Sí. ¿Tú qué viste? Que yo no lo comenté. Pues, pues nada, al final no se, sí. no se ve nada realmente. Es, un, es la no, voz no. de, de Harley que uh -huh. dice: eh, Ah, pringaos, os habéis quedado hasta el final. Bueno, pues ya que os habéis quedado, os voy a contar una cosa súper secreta, no se la contéis a nadie. ¿Sabéis que de Batman? Bueno, yo, a, a lo mejor la han traducido por. Es que el, el, yo la vi en versión original, entonces. Yo pensé que, que hacía referencia que, que era un chiste como que, que hablaba de la película que viene. Sabéis que es de Batman y entonces ahí cortan la frase. Entonces, no sé. No sé si lo habrán traducido por. Sabéis que Batman, como si fuera a contar algo de, de Batman. ¿no? no sé, pero. Esto también rompe un poco con lo que habíamos visto en otras películas. Mm -hmm. Hombre, en Menafestio no había escena post eh, Pero, pero. Mmm, es como que ni siquiera. Como anticipan algo. Claro, no, aparte yo, en una película como esta, en la que, en la que hay tanto, tanto romper la cuarta pared y tal, a mí me pegaba que hubiera una escena post-créditos. A, que... a, a mí me rompieron los huevos. <laughs> la cuarta pared. Los huevos. Te estamparon los huevos contra la cuarta pared. <laughs> Pero bueno, que yo creo que soy, somos de los pocos que estamos diciendo esto. Porque en general, cuidado, ¿eh? yo tengo que decir algo, que todo, toda la gente que me deja comentarios en el vídeo es increíble. ¿eh? Es, son uh -huh. riadas y riadas de gente diciendo que la película es una basura, que es una castaña. O sea, ah, ya vale, ni vale, la vale. escena de acción, ¿eh? es increíble. Sí, hombre, ¿eh? pero la, la película tiene cosas. ¿Tiene las cosas escenas buenas, de película, acción ¿eh? están ¿eh? muy bien. Pero que no salvan eso, que la sensación general no, es como. No, no salvan una... no salva la película, no, no. La película es floja. Sí. Sobre todo ese, a mí se, se me hizo aburrida, se me hizo pesada. Sí, sí, sí. Y, y eso que no, era, no es muy larga, en realidad, luego cuando ves la duración. Un poco y sobrecargada, y eso, repetitiva. Eso es, es imperdonable para una película de entretenimiento. Lo primero es que no quieras que, que acabe, vamos. Y, uh -huh. Por eso Escuadron Suicida, con todo lo malo que tiene. Yo la cumple. Cumple con, tiempo, con los mínimos. Sí, sí. sí cumple sí. con un mínimo. Bueno, aparte que está Viola Davis, por ejemplo, que mola mucho. No sé, es que ya con eso ya te, ya te salva un poco. ¿sabes? No, hay, hay varios personajes que molan. A mí sí. Will Smith me gustó. El Boomerang. Boomerang, ¿no? Boomerang, fíjate que, que, que el actor yo, ese es tan malo. Y en esa película el tío, el tío lo hace muy bien. Ver, el sí. personaje del, del diablo, ¿no? Entonces, mm. yo creo que la, la, la dinámica del grupo estaba bien. Cuando tienen ahí escenas entre ellos... E, e, interactúan entre ellos está bien. El problema de la película es todo el, toda la locura esta que se montaron de lo de la bruja, sí. el hermano, eh, los masillas, esto, claro. Entonces, eh, pero viendo esta película, un enemigo como Black Mask, vale, y una cosa así más contenida, es, dices, es que esto es lo que lo que pedía Escuadrón Suicida, ¿no? No una amenaza global que además dice dónde está Wonder Woman, dónde están los demás, ¿no? Pero pero algo mucho más, mucho más contenido, ¿no? Sí, y yo sí. creo que, yo espero que, que James Gunn vaya por ahí, por cierto. Sí, también el tipo de escenas de acción que tenemos aquí, que son peleas, tiroteos, persecuciones de coches, todo eso era perfecto para Escuadrón Suicida. Claro, claro. Y no, no, y no un, un boom tubo, de, bueno, bueno, o lo que sea eso, ¿no? Un, un un portal. Un portal, sí, un, portal de Gigi, claro, un tío enorme CDCGI, El portal ese que no sabes para qué sirve. Es todo... Sí, es una pena. Es una pena porque ya te digo que, que la película tenía cosas para, para haber estado muy bien. Para quien, quien quiera llorar que, que, vea, que vea otra vez el teaser de Escuadrón Suicida de la Comic-Con aquel primero. Joder. Porque... Sí, el de... Vale. El de la canción de I Started a Joke. Ah, ya es, ves. Eso, es eso bien. tenía un pintón, vamos. Es decir, que... Pero es que mmm, no. esto sí que me, Yo cuando la estaba viendo me acordaba de, de la mitología de Batman v Superman. Toda la filosofía, la carga moral, la, claro. la, los guiños, el, el, el trabajo visual, el trabajo de. A nivel artístico, no, a, a nivel de. Jodida, a mil jodidas millas. O sea, es que aquello era un era un desarrollo. O sea, por detrás de la película, decir esto es una referencia al Rey Arturo, esto es una referencia a no sé qué, esto es una referencia. Y es que, y, 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 o, o bueno, mira, Joker Exacto. también es una película que está, tiene profundidad, tiene, tiene mm. sustrato, pero es que esta película es vacía, es como, ya te digo, como los trajes que lleva Harley Quinn. Mm. Coloridos, 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 pero luego dices, esto es una mierda, esto de, lo ha sacado del cubo de la basura. Sí. Pues es eso. Un sí, artificio. Y además, hmm. ¿Y además que. Que, que repito, se podía haber dado para un peliculón, porque, porque toda la historia, la historia de Harley Quinn, romper, y, o sea, quien, quien, quien conozca el personaje de, de la serie animada y la historia de amor loco con, con Joker y todo eso, sabrá que ahí, ahí, ahí habría una película interesantísima, vamos, de, de una relación tóxica y de, de, de cómo se separa, de cómo eso podía haber dado para un peliculón, pero con un... Con un, una carga de, eh, dramática brutal, vamos. No, o haber hecho lo que la gente esperaba y lo que es a ratos, pero, pero el problema es que no es, que es el Deadpool de DC. Es decir, convierte a Harley Quinn en el Deadpool de DC, pero escrita para eso, desde el principio. Y entonces no me hagas el equipito, es decir, céntrate en Harley. Y si quieren, vale, méteme la historia de que tiene que proteger a la niña a la fuerza porque, porque lleva el diamante dentro y, 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 y en, en ese tránsito de protegerla pues eh, eh, le coge cariño, pero centra la historia en eso. Entonces, el problema es eh, cuando estás viendo Deadpool, es como si estuvieras viendo Deadpool y, y en mitad de Deadpool te pusieran una escena del equipo A, ¿sabes? O de algo así y dices, ¿y, y ahora unos policías hablando con una realización de mierda? En un decorado de mierda con unos actores de mierda, dices. Sí, es como si en, es como si en Deadpool el personaje... el personaje de se va a mirar la... el póster de Joker. No sé qué está haciendo ahí, pero uh. en cualquier momento se caga. En el... No sé qué está. No sé. Estamos hablando de esta mierda y él se va a ver Joker. No sé. a, ver, a ver, a ver, si es una predicción para los Oscars. Me está no. tapando la cara. Quítate de ahí que, va, que me va a ganar el Oscar, Quita. Nada, nada, no se sé quita. Que, que digo que, que, que es como si en Deadpool el personaje está de la Mega Sonic eh, no sé cómo sí. se llamaba, como si, le, como si le dedicaran metraje ahí, ¿no? A su historia personal, pero, pero con todo eso de mierda que tú has dicho. Y es como sí. decir, pero esto es la película de Deadpool, ¿no? Entonces, ¿por qué me estás contando esto? Que si alguien si, si queremos ver esa Deadpool y este personaje no, no nos interesa, pues. Es, es, sería algo así. Vamos, Deadpool me parece tanto la 1 como la dos, mucho mejor que es que es que todas sí. estas eh, eh, me parecen mejor que esta película. Deadpool 1, Deadpool 2, a ver, es que Deadpool puede gustar o no gustar, pero juega algo claramente. Sabe Perfecto. a lo que juega y te hace la película, sabes es que te, te plantea. Y entonces dices, Pues ya a partir de ahí te gustará o no te gustará, pero juega eso. Aquí es como que empieza a jugar a eso y de repente a ratos eh, cambia a una cosa distinta y mucho peor y entonces no sí. se decide no se decide la película que quiere ser. Nada, 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 se, al sí. final se decide porque lo peor que puede tener una película es que empiece bien y acabe mal, porque te deja con un regusto tan malo la película que te olvidas te olvidas de su lanzamiento en Blu-ray. Es que el clímax ese ahí en el circo con los patines y los matones esos y oh, tal, de es, es verdad eh, que es. Con la otra dice, "¿Cómo se habrá puesto los patines?" Yo te lo justifico con las frases. Sí. Sí, sí, sí. sí, hay momentos que, que van van totalmente a intentar tener, tener el rollo Deadpool, digamos, de cuarta pared o autorreferencial, porque cuando, cuando dicen como si René Montoya hablara como los policías de, los, de las pelis de los 80, mm. o, o ese momento que dice, eh, ¿dónde ha encontrado tiempo para ponerse los patines? O así, ¿no? Mm. Eh, sí. eh, como, como, quita, como como guiño guiño al espectador, ¿no? Como, Yo creo que un, es una Deadpool guita, sin gracia y sí, que sí, quiere, ser, también, quiere ser una R, quiere ser una R, quiere tener violencia y tal y se queda se queda a medias tintas. O medias tintas no, es que no es que no tiene, es que no tiene emoción, es que no tiene no tiene fuerza, pero no tiene nada de fuerza. Nada de fuerza lo primero porque los villanos no no tienen la fuerza necesaria. Los desdibujan a mitad de película, lo, los aniquilan. Tú fíjate, cuando tienes una oportunidad de que el personaje de Iwan MacGregor haga algo a la tipa esa que la sube encima de la mesa que dices, tú a quién le va a hacer esta, la va a pegar una bajada en el coño, ¿La va, la va Yo qué sé, cualquier cosa. Sí. Quítate la ropa y tú ya te imaginas que la va, no sé, le va a arrancar un pecho. ¿Y qué queda en eso? ¿En qué quedó aquello? En Ajá. nada. No queda en nada. Quítale el vestido y ya está. O sea, te tiras cinco minutos. Eh, ...poniendo en tensión al espectador... ...para todos... Res... ...pues es que eso es la película... ...te tiras... Eh, ...cuánto dura la película... hasta no dura ni dos horas... ...te tiras... Eh, ...pues eso... ...90 minutos... ...o 40 minutos... ...hay eh, que parece que va a haber algo... ...y luego al final... ...por lo que digo yo... ...el segundo plato y el postre... ...es una puta mierda... ...y entonces te quedas... ...te vas a tu casa de mala hostia... Mm. ...así es... Sí. ...bueno... ...bueno y cuando... ...y cuando... ...salen los cartelitos esos... ...de cada personaje... Y... Y en el de Black Mass dice que va contra ella porque tiene vagina o algo así. No sé, yo me quedé sí. con eso. Sí. O sea, es, es como decir. O sea, sí. me lo estás poniendo, me lo estás poniendo ya, ya incluso en texto. Sí, es eso. <laughs> es, es, es que, es que, mira, es que, 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 que <laughs> yo de verdad que lo repito, que a mí me parece bien que quieran meter <laughs> <pe> mensajes <laughs> feministas, pero, pero que no sean burdos, que no, que no estropelen, <laughs> que, que no estén metidos ahí con calzador, que es decir. Que estén bien las películas, ¿sabes? Que no afecten a las películas. Que, que tomen nota de Wonder Woman. Que tomen nota de mujercitas, ¿sabes? Yo creo que Wonder el, Woman 84. Completo. Creo que Wonder Woman 84 va a ser una maravilla, ¿eh? Ojalá. Espero, Porque, ojalá. me pusieron el trailer antes de Birth of Prey y, y en cine la peli luce estupendamente. Que no, sí. que no caigan en el mismo horror que todas estas películas que estamos diciendo y que sigan con eh, con el tono de, de la primera parte, yo, yo creo que Patty Jenkins lo va, lo va a hacer así, no creo que ahora haga ese, ese error. Hombre, ella está vendiendo mucho la idea de que para ella es más como, como una película aparte, una secuela que no quiere que se sienta como una secuela, tal, yo yeah. quiero entender quiero entender ¿Eh? que, que fijaros, que fijaros en esto esto es una maravilla, eh Sí, sí. Eso a mí me parece increíble. Puede estar muy bien. De puede Chita. estar muy bien. Sí, 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 sí. Yo no me lo imaginaba mejor, ¿eh? O sea, yo, vamos. Hombre, es que en... la, lo que es el personaje, que la gente mire los cómics. Es que, es que sí. no se puede reflejar mejor. Entonces, una pasada, es... una, una auténtica pasada. Hombre, secuela es si, si sale Steve Trevor y tal. O sea, ¿cómo no va a ser secuela? Es, claro. es, es un poco. Eh... Eh, como caprichos y de Pat Jenkins es decir no sé cómo explicarlo pero vamos es como un como que quiere eh, 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 no sé por qué porque le ha entrado el complejo ahora de que está haciendo una secuela y de que hay que, que ocultarlo sí. porque claro. no pasa nada es una secuela y ya está qué bueno que está este año es como el año de, de, de las superiores femeninas no tenemos a la viuda negra así ah, dentro de poco Mm. Tenemos Wonder Woman 84 y, y la cosa ha empezado mal, pero esperemos que, que mejore. A mí sí. eh, pusieron también el tráiler de, de Viuda Negra, me sigue pasando lo mismo que cuando lo analizamos aquí, que, Uf, que al principio, al principio mal, ¿eh? la parte de Burne digo, jolín, qué buena pinta, cuando parece que es una peli de espías y tal, y de repente cuando, cuando sale el tío ese con el eh, traje, ha de... puesto gordo, tal... Y, y, los, y empieza ya la acción, esa fake, esa, de, de, esa acción que, que ves en todas las pelis de Marvel y que es indistinguible una de otra, y dices. Uf. Entonces, Muy vamos bien. a ver por dónde tira esa. Y, y ojalá tire más por lo que se ve al principio de la película. Sí, Así si que no sé, es que no sé qué más comentar. Sí, fíjate, ya... fíjate que llevamos 56 minutos y qué poco hay de sustratos. Y es que no hay, no hay nada. Que no hay mucho que sacar. Yo, sobre, to sobre todo, el, el, el final, eh, la, la pelea esa con los, los de las máscaras era como. O sea, me parece horrible, la verdad. Pero Muy luego. Cool. Cutre. Muy cutre, muy cutre. Luego lo, la, lo de los patines a mí, a mí me moló, no sé por qué, pero me, me gusta. Hay, hay, hay una carrera, hay, hay como una carrera de patines en un momento dado. Sí, bueno, cuando es, cuando... es cuando está la, 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 la Cassandra, que está mirando a Harley, pero tampoco eso se aprovecha mucho, ¿no? no bueno, cuando se sube a la moto de Hunter. No, ¿no? De, sí, sí, que... sí, sí, pero yo ah, bueno. digo antes, yo digo ah, bueno, especie de, de, de algo deportivo. Es que había es que había cosas que, que apuntaban a que, a que esta película iba a tener ahí como subtramas. Y yo no sé si es que han cortado por porque, porque se rodaron y, y luego han visto que se les ha ido la peli de las manos, pero lo de eh, Harley Patinadora es como que no sé, es como que no tiene mucha. Y, y ojo, y otra que me fastidió. A mí en los trailers me gustó mucho el, eh, ese sueño de Harley como Marilyn Monroe, ¿vale? Ah, sí. en, en Diamonds are a, a Girl's Best Friend. Pero tampoco. Y aquí. Cortísimo, es ¿no? Que, es como que mientras le está torturando este, como que, que se lo imagina y ya está. Yo pensaba que iba a ser. Pero... Claro. Que iba a ser como una especie de, de, de ensoñación más importante. Que iba a ser un momento de, de. O que cuando ella está peleando con eso, realmente fuera, la están masacrando o está luchando. Claro, o está algo. Yo, yo, yo pensaba, esa, esa escena yo o pensaba. Bueno, está que tan tener... loca que, que, que fuera claro, está haciendo que... algo que Iba a ser como una expresión de algo Nada. interno, de un momento importante para el personaje y no. Nada. Es, como es una que gilipollez que la han lo vestido lo ahí meter... como, como Marilyn Monroe o como Lady Gaga porque le queda muy bien y para verla con un nuevo vestido. Porque eso sí, en la película tenemos un montón de, de trajes guapísimos para ella, ¿eh? se han gastado la pasta, esto es para los Oscars, ya tienen ahí el Oscar a mejor vestuario porque ahí ya la ponen de mil maneras. Sí. Sí, sí. O sea, ves el ejemplo perfecto de cómo, de cómo una cosa que podía haber sido una buena idea se, se, o sea, al final es nada. O sea, es, porque, porque no tiene sustancia, porque no, si eso es, es una idea, es una buena no idea visual, nada. pero a la que le tienes que conectar a algo eh, narrativo, a algo que le pasa al personaje. Y en o sea, vez de eso, simplemente lo meto porque mola. Es que esta película es muy es como un spin-off es como un es... Es, eh, da la sensación de ser un spin-off no, no, no formar parte de, 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 la, de la mitología que habíamos visto no, no, sino que esto es... es como bueno pues ahora me voy de Guateque con las chicas entonces eh, sí. la gente dice voy a ver una película que con unas que se van que se van a emancipar y dicen, esto es una Kelly esto es una gilipollez, entonces la gente no va la, la, el problema no es que sea buena o mala porque tiene buenas notas entonces la gente iría a verla, pero la gente ve algo aquí que no les atrae que no les llama la atención sí. y bien, puede ser por los trailers pero puede ser también porque es que no, es que esto no está, está mal no, la ya en esa no a lo mejor ella no tiene la culpa pero a mí me parece un producto hecho un poco por, por cumplir con Margot Robbie a mí me parece que, que para dar una película... A ver, es que la, la gente dice, bueno, pues es una película barata, no tiene importancia que fracase. No, vamos a ver. Esto es una marca, esto es DC. DC no puede permitirse sacar películas así, porque esto va en detrimento de la marca. Y, y no puede permitirse, aunque haya tenido buenas críticas, me da igual, es decir, y no puede permitirse que una película suya no recaude ni 200 millones, que es lo que va a hacer, lo va a hacer esta. Entonces, eh, no puede hacerla, José, no puede darle una película de Harley Quinn a, a la tal Casillan que venía de una película independiente que, que no ha visto ni el tato, es decir, eh, esta tiene que haber demostrado algo, ¿no? Y. y ¿sabes? Sí, sí. Da pinta de que ha sido un poco capricho de Margot Robbie fichar hasta así porque es mujer, porque es que mira, sí. mira, yo, yo tengo que sí. decir una cosa, yo tengo que decir una cosa. Yo creo que Jan hace un gran trabajo en los primeros minutos de película. Ahí se ve algo, se ve algo muy bueno, ¿eh? Y a nivel visual, la fotografía, cuando este tío le está preparando el tentempié, Harley. Los planos de talle, sí. el tío dentro de la, de, 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 de la profundidad que tiene esa imagen. O sea, sí, la escena del sándwich. Es muy, muy buena. O sea, eso es de sobresaliente. Yo había en películas. Me estaba sorprendiendo. Digo, hostias. Esto está que te cagas. De fotografía, de acción. Ella mm, te engancha muchísimo. Pero ...pero luego es que es una puta mierda. Lo demás es, un, es que luego la película. Sí. Es que no la han dejado a Cacillán. Te lo digo de verdad. Han respetado a Harley pero no o, o es que a lo mejor casi ya no supo meter bien nada de estos personajes y la película se le quedó un poquito vacua vacía no 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 y dijo, bueno, pues la película no puede, no puede acabarse en hora y media, vamos a meter un poquito más de acción, ¿no? Para, para grabar el espectador. ¿O cómo ha la película también? Y claro, si lo de los diamantes, el pene de estos dos, en los diamantes, ¿no? Es que no sé si eran penes o sexo, lo que sea, que estuviesen los diamantes, lo han tenido que eliminar, pues bueno, a lo mejor por eso han eliminado el final y todo lo que decía el personaje de Iguamagrejo. Yo, visto, visto lo, visto con lo del cartelito de, me quiere matar porque tengo vagina y todo eso, no me extrañaría nada que esos... Rumores, esos spoilers de lo del pene fueran verdad y lo, y lo han cambiado, ¿eh? porque, porque hay mucho tramo de película que es buscar el diamante, buscar el diamante, buscar el diamante que se lo ha tragado eh, Cassandra Kane y tal, y en realidad en el diamante puede haber lo que tú quieras. O sea, el por qué el diamante es importante, quizá eso lo han cambiado dejando todo ese tramo de película en el que igualmente van a buscar el mismo diamante. O sea, no me extrañaría nada que, que eso del pene, de las fotos del pene en el diamante fuera verdad y, y lo han cambiado por, por un par de planos de... Bueno, de hecho, de hecho, el, 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 lo, lo del diamante al final lo, lo enganchan con lo de la familia esta de, de Huntress, ¿no? Me ¿Mm. parece. Entonces, sí, quizá, porque... quizá esas imágenes de Huntress, de la familia de Huntress, ya estaban rodadas para contar la historia de Huntress y, y luego se han cargado lo del pene y, y lo han unido con una voz en off. El Así final, el final es, es nuevo, el final es nuevo. No solo la escena acción, porque vendieron que iban a meter más escena acción. Y la escena en el puerto esa, eso es resoto. Porque se vieron las sí. estatuas esas y la niebla. Han cambiado sí. el final. Entonces, yo, cre yo creo que lo, que lo de la familia eh, eh, mafiosa en eh, enganchado con el diamante, creo que, eso lo creo que antes era eh, lo del pene, estoy, estoy convencido. Pero, pero esas imágenes de la familia, seguro que las tenían grabadas igual para contar la historia de Huntress. No sé cómo Huntress estaría unida a la película en, en un claro, primer momento. Pero... Entraría a la historia de otra manera. Entraría ¿sí? a la historia de otra manera, pero. Pero vamos, que he visto el, el despiborre de. O sea, me, me creo lo del pene, ¿eh? totalmente. O sea, me creo que eso, que eso pudiera, ser, pudiera ser parte del guión original. Cambiaron, por cambiaron esto por. Porque vieron que la reacción siempre igual, es que esto no me va a gustar, esto no me va a gustar, pues vamos a cambiarlo. Y ahí está lo que salió en su día de que los ejecutivos lo habían visto y no les había gustado y tal, y Pascual. Aquí al final ha ocurrido lo de siempre. La segunda parte de la película es una puta mierda y han ido a lo fácil a a cumplir con el expediente. He dicho, mira, eh, te estás metiendo en muchos fregados con esto, nos, nos estás volviendo locos a todos con, con esta historia y mira, vete, no te compliques mucho. ¿eh? No no nos traigas aquí un, mucha reflexión, que ya vienen de Sazam Y entonces, pues eso, una sensación de, de producto, del, de, sí. ¿no? Que no, no sabe lo que quiere, a, a qué juega. Exacto. Vamos, si, esto, si esta es una de las mejores películas del DCU, como dicen por ahí, estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos. Bueno, pero es que hay, hay criterios por ahí que son para, vamos, para mear y no chargota. Y siempre lo, lo último que se estrena parece ser lo mejor, es que no sé lo que está pasando. No, y también para, para echar más piedras sobre la tapa Snyder. Ah, bueno, claro. Ya. O sea, al, al final todo lo que venga después de Snyder si, siempre será mejor que, <laughs> que lo de Snyder, hombre. Yo creo no, que. La... Mucho, incluso el mayor detractor de Batman vs Superman, por ejemplo. Ya se le está echando de menos a Snyder. De, de verdad me va a decir que esta es mejor que Batman vs Superman. Aunque no te haya gustado Batman vs Superman, no puedes decir que esto es mejor, por Dios. No sé quién habrá dicho eso, pero. No, 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 sé. no por lo que dices de que es una de las mejores pues... del DCU. De, de la gente que dice que Versus Play es una de las mejores del DCU, quiero decir. Bueno, no sé. Bueno, que cada uno, último, cada uno que todo, se quede con gusto. Sí, claro, por supuesto. Por Así supuesto. que nada, bueno, pues que la gente deje sus comentarios en la caja de comentarios, porque esta película es que no da para más. No da para más. Y para repetirnos como se hace en el film durante las casi dos horas. Para eso os invitamos a que paséis vuestro tiempo en cualquier otra cosa mejor. O, o, o invitaros a que nos veáis a, a Master y a mí esta noche en el directo con la celebración de los Oscar. Que me encantaría que Federico participase, pero tiene que cumplir mañana con su jornada laboral. Pero bueno, ya nos dará su reflexión en otro próximo debate con el resultado de los Oscar. Quizá a lo mejor pues, pase mañana o cuando se pueda. Uh -huh. Así que si queréis añadir algo más... Pues, desearle, pues de desearle mucha suerte a Joker, aunque creo que solo va a ganar dos. Creo que solo va a ganar el de Joaquín Phoenix y el de música original. Pero me gustaría que fuera la triunfada de la noche, aunque no, no creo que vaya a ser así. Ojalá. ¿Tú, Master? Nada, es que, es que ya, lo hemos, ya lo hemos dicho todo. Solo que, que, que me ha parecido que no hemos nombrado a, a, a Canario Negro prácticamente. Que es un personaje que, que suelo comentar. Que, que a mí sí que había algunas escenas de ella y la relación con Black Mask. Que, que parecía, como siempre, parece que pueden dar pie a algo interesante. Pero que al final no, no se desarrolla ni nada. Vamos, ah, eh... A mí no me engancho. No me engancho en ningún momento <laughs> esa persona. Yo al único que le vi posibilidades es a Huntress. ¿En serio? Uf, sí, vale. Al único. No, yo, Huntress. Pero bueno. A mí yo... Ah. De primeras parece que sí, pero y luego el look que le dan al final ese que le hacen como más parecido a los cómics ese que le... Cuando ya es un ave de presa que llevas unas gafas sí. y tal... No sé, parece eh, en cosplays, tío. De verdad. No, 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 todo, no... Todo lo que se han gastado en el vestuario en los vestuarios de Harley Quinn es lo que nos han gastado en el vestuario de, de, del, rest, del resto, ¿no? Sí. Claro. Así que nada, bueno, pues os mandamos un abrazo muy grande. y Gracias por dejarnos vuestro comentario en el chat y vuestro like. Eh, os invitamos a participar en el próximo debate y que eh, sigáis a Master Wayne, su canal de YouTube, y el libro de Federico, o los libros de Federico, porque hay varios. Y, y me hubiese encantado que escribís el libro del Snyder Cat, pero bueno, eso se andará. Eh, pues nada, nos vemos en otro debate. Vale, cuidaros y chao. Hasta luego.